Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os queríamos hablar de un tema bastante importante. Ya sabéis que nosotros, además de ser un hospital veterinario, una labor muy importante que realizamos es el asesoramiento. En este caso vamos a hablar del asesoramiento de cara a adquirir un nuevo reptil como mascota. A mi parecer, por desgracia, cada día es más habitual pues, tener como mascotas animales que a lo mejor no deberían serlo. Y existe una falta de información tanto en las personas que venden los animales como en las personas que lo adquieren. Pues básicamente lo que vamos a hacer es daros unos tips muy básicos, ¿vale? De qué hacer y qué preguntar a la persona que vais a adquirir un nuevo animal para que no tenga ningún problema en la nueva adaptación a su hogar. Y en este caso, pues en reptiles. Bueno, pues en el caso concreto, por ejemplo, de tortugas, que pues cada día es más habituales, distinguimos dos grandes grupos, los que serían galápagos de agua y los que llamaríamos tortugas de tierra. ¿Cosas importantes a tener en cuenta? Pues por supuesto la biología de cada una de las especies. ¿Pero qué debemos hacer cuando adquirimos uno de estos animales? Pues ante todo, y la primera pregunta que debemos hacer es de si estos animales están criados en cautividad o vienen de origen. ¿Qué significa que vienen de origen? Pues que han sido extraídos de su medio natural, de manera legal, ¿vale? Han sido importados y pues tú los compras en una tienda, a un criador o lo que sea, ¿vale? Pues esa información es muy importante porque si el animal viene de origen, muy probablemente en su interior lleve parásitos, enfermedades que pueda aportar desde casa y que muy probablemente pues, desarrolle en la cautividad debido al estrés. También es una pregunta muy importante, sobre todo en estos grupos, en tortugas, que normalmente tenemos más de una, porque es muy importante a la nueva tortuga adquirida hacerle una cuarentena, ¿vale? Que es algo que habitualmente la gente no hace y que puede conllevar un problema en todo el grupo de cría o todo el grupo que tengamos en cautividad, ¿vale? Aquí os pongo dos ejemplos típicos que de especies que se venden, Mauremis rebisi y Astrocheris radiata, ¿vale? Este es un galápago leproso del este de Europa que se vende mucho como mascota, ¿vale? Son todos criados en cautividad, pero debemos preguntar esto porque si introducimos estos animales de origen sin ningún tipo de información en un acuario donde tenemos otro, muy probablemente todos desarrollen alguna enfermedad. Entonces, muy recomendable cuando adquirimos un nuevo reptil, ¿vale? Además de hacer esa pregunta, acudir al veterinario para hacer un chequeo. Otra pregunta que debemos hacer a la persona que le vamos a comprar el animal, ya sea un criador particular, una tienda, una feria, que es muy habitual sobre todo en animales exóticos, es su dieta. ¿Qué comida o qué le están dando de comer a estos animales para intentar cambiar cuanto menos cuando nosotros lo adaptemos a, pues en este caso, a nuestro terrario? ¿Vale? Este caso es un Anolis, ¿vale? Que fue adquirido por un particular hace relativamente poco, en una feria de reptiles que hubo aquí en Madrid, y bueno, pues la persona que se lo dio no le dio mucha información, y está teniendo problemas con la dieta. De hecho, fijaos un poquito que está bastante delgado, ¿vale? Estos en este caso son bichos que comen invertebrados, pero tenemos que ver qué tipo de bichos le estaban dando, porque igual no son los mismos que le están dando esa persona. Entonces, otra pregunta muy importante, de nuevo, el alimento. Más cosas importantes, la humedad, ¿vale? Lógicamente hay información para estos animales, para saber qué humedad, qué temperatura necesitan, pero si el animal ya ha sido criado en cautividad, puede ser que se haya adaptado a otros rangos de temperatura y humedad que la persona que nos vende el animal deberá compartir con nosotros, pero si no se lo preguntamos no nos va a dar esa información, ¿vale? Y por último, otra cosa que casi nadie nunca pide es la factura de compra, la cesión de animales o incluso en caso concreto de algunas especies, el CITES. Es muy importante que todos los animales que tengamos exóticos tengan papeles. Pues eso es todo, chicos, recordar, ¿vale? Pequeños tips para adquirir un nuevo animal, preguntar su procedencia, su alimentación, sus rangos de temperatura y de humedad y los papeles, lo más importante de todo. Y por supuesto que decir tiene que antes que comprar intentar adoptar, ¿vale? Igual que se adoptan perros y gatos, se pueden adoptar animales exóticos. Y otra cosa también muy interesante es intentar fomentar la compra o el intercambio entre criadores, ¿vale? Para no seguir expoliando el medio natural con animales traídos de origen.